Hay que darle a conocer a la ciudadanía de Puerto López que a partir del día de hoy, 2 de enero, ya cuenta con una unidad judicial multicompetente en donde se brindarán los servicios judiciales para la ciudadanía. Es decir, este juez va a tener la posibilidad de atender las 10 materias que tenemos para cada una de las unidades judiciales concentradas en una sola unidad judicial, donde pueden resolverse conflictos laborales, conflictos de familia, temas penales, temas de impugnación de tránsito, materias civiles de carácter constitucional, en fin, todos los servicios que recogen otras unidades judiciales como la unidad de Jipijapa, que la asumen varios jueces, acá un solo juez va a tener esa posibilidad de sustanciar, conocer y resolver las causas. Sí, va a haber facilidades en este caso ya para los moradores para que no viajen necesariamente a otra ciudad. Claro, y para nosotros era importantísimo, fundamental que el Cantón Puerto López ya tenga una unidad judicial a fin de evitarle que tengan que trasladarse, viajar, y en muchos casos ocurría de que la gente no denunciaba, evitaba poner en conocimiento muchas causas en razón de la distancia. Entonces, es importante la presencia judicial sabiendo que es un puerto donde es turístico, donde tiene una muy buena población flotante. Entonces hay que darle seguridad a la ciudadanía a través de una unidad judicial en donde pueden mañana o pasado, en el evento de que ocurra algún hecho o alguna situación irregular, presentar directamente en la unidad judicial o a través de la fiscalía, porque también tiene sus competencias y atribuciones para interponer acciones y darle a conocer al juez. ¿Estará un juez permanentemente acá y es suficiente para brindar todos los servicios que usted está señalando? Por supuesto, ahorita inicialmente va a estar únicamente un juez. Entonces, él va a atender de 8 a 5 de la tarde y de la misma manera pues también tendrá turnos en el evento de que ocurra una flagrancia después de las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y domingos de la misma manera. Si ocurre algún tema de flagrancia, la fiscalía informará en su momento de que hay un evento que tiene que pasar el juez y el juez tiene que acudir. Y también tenemos, contamos con el servicio de la Defensoría Pública, que es la misma defensora que está actuando en la unidad judicial de Jipijapa. Ella va a hacer un día oficina a la semana aquí en el Cantón Puerto López. Y también vamos a contar con una oficina de mediación, entonces donde las partes, en el evento de no querer llegar a un conflicto judicial, puedes resolver su conflicto a través del diálogo con una mediadora. El caso cuando el ciudadano quiera presentar una denuncia necesaria y no encuentra un abogado, ¿qué le podemos decir? Bien, aquí va a haber una persona que es un ayudante judicial que va a tener las funciones de técnico de ventanilla. Él le dará la orientación pertinente. Si viene a presentar una denuncia, para qué tipo de acciones, la ley establece qué tipo de acciones necesitan abogado y qué tipo de acciones no necesitan abogado. Entonces, si vamos a hablar de una denuncia de carácter penal, se le va a orientar a que lo presente en la fiscalía. Si van a presentar una medida de protección y vienen aquí sin la necesidad de un abogado, directamente el ayudante judicial receptará la información y le pondrá en conocimiento del juez y le manifestará a la persona, al usuario, de que en este caso no necesita abogado y simplemente se le va a atender su petición. Entonces, hay casos en los que no se necesita abogado y otros sí, pero la ley ya lo establece. Nosotros, de todas maneras, le vamos a dar la orientación pertinente a fin de que sus derechos pues sean resarcidos. En caso, desde estos primeros días de enero, es importante dar a conocer esta situación a la ciudadanía de los servicios que va a brindar la judicatura. Por supuesto, es importante de que ustedes, como medios de comunicación y que difunden la noticia, hagan conocer. Nosotros ya vamos a tratar de llegar a todos los gremios de aquí, del Cantón Puerto López, haciéndole conocer de que ya existe una unidad judicial multicompetente que puede atender y solucionar todos los problemas.